En nuestra edición de hoy, la CGT y los movimientos sociales se reunieron en la sede de la UOCRA para acordar un plan de desarrollo productivo para la postpandemia. Habilitarán nuevos permisos para la industria de la construcción en la ciudad. Gerardo Martínez presentó en el Congreso de la Nación el Plan de Desarrollo Humano Integral. Construcción. Grandes ciudades del interior ya traccionan la creación de empleo. Atucha 1 reactivó el proyecto nuclear Karen 25 y contrató a 350 trabajadores echados por Techín. La venta de insumos para la construcción creció en agosto 2,3% interanual. La CGT y los movimientos sociales se reunieron en la sede de la UOCRA para acordar un plan de desarrollo productivo para la pospandemia. La propuesta busca impulsar la generación de empleo genuino y poner en marcha el aparato productivo en el marco de un proyecto de unidad nacional que le dé sustento a la iniciativa, a través de la convocatoria a un proceso de diálogo social tripartito e institucionalizado. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, afirmó en la reunión que la grave situación económica y social que atravesamos nos impone la responsabilidad del diálogo social y la búsqueda de consensos. En ese sentido, remarcó la necesidad de consensuar una agenda de políticas económicas y sociales que atiendan las necesidades reales del hoy y ahora y que proyecten un horizonte de desarrollo inclusivo. Para Martínez, la confluencia entre el movimiento obrero organizado y los movimientos sociales en una cumbre evidenció el consenso logrado respecto de la necesidad de poner en marcha un proceso de unidad nacional. La Argentina tiene un solo camino para salir adelante, el camino de la unidad nacional. Y es por eso que estamos comprometidos a aportar nuestro esfuerzo a un esquema virtuoso de recuperación económica y social que ubique al trabajo como eje central de las políticas públicas que apuntalen el desarrollo productivo, el empleo genuino y la justicia social, concluyó el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en el encuentro realizado en la sede central del gremio. Habilitarán nuevos permisos para la industria de la construcción en la ciudad. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, junto a representantes de la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Desarrolladores Urbanos y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, se reunieron con el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, José Luis Giusti. En el encuentro se delinearon los protocolos y procedimientos para avanzar con los nuevos permisos otorgados para reactivar la industria de la construcción privada en la Ciudad de Buenos Aires. En la actualidad, solo se permiten trabajos de demolición o excavación. Los nuevos permisos incluyen a las obras que no requieran más de 3 meses para su finalización y aquellas que tienen más de 5.000 metros cuadrados. La obra privada, según datos de la ciudad, emplea cerca de 100.000 personas entre empleos directos e indirectos. La industria de la construcción es uno de los pilares del plan de recuperación económica que se prepara de cara a la pospandemia. Gerardo Martínez, junto a otros referentes sindicales, participó de la convocatoria efectuada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en torno de la propuesta del Plan de Desarrollo Humano Integral, elaborada conjuntamente con los movimientos sociales. Esta propuesta demuestra que, lejos de ser un problema, los sectores del campo popular somos parte de la solución, afirmó en su intervención Gerardo Martínez, al tiempo que subrayó la necesidad de institucionalizar la instrumentación de esta poderosa iniciativa a partir de la implementación de un espacio de diálogo social como una política de Estado. La venta de insumos para la construcción creció en agosto 2,3% interanual.
el volumen de venta de los principales insumos que se utilizan en la industria de la construcción aumentó 2,3% en agosto, en términos interanuales, mientras que frente a julio pasado marcó un retroceso de 11,3% de acuerdo a los resultados del índice Construya. De esta forma, en el acumulado de los primeros 8 meses del año, se evidenció un descenso del 17,5% en comparación con el mismo periodo de 2019. En un comunicado, el Grupo Construya remarcó que, aún con esta baja, se sostiene la recuperación que se inició a partir de mayo, luego de que en abril se registrara la caída histórica más abrupta del índice a causa de cuarentena por el COVID-19. Señaló el informe. La producción industrial bajó el 6,9% interanual en el mes de julio respecto a igual mes de 2019, mientras que la actividad en la industria de la construcción retrocedió 12,9% con relación a igual periodo del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. En el acumulado enero-julio de este año, la producción industrial cayó 3,4% respecto a igual periodo del año 2019, mientras que para el caso de la industria de la construcción, en los primeros 7 meses del año acumuló una baja del 34%, agregaron los informes del INDEC. El INDEC, a su vez, informó que la construcción en el mes de julio tuvo una mejora respecto a junio pasado de casi 2 puntos porcentuales, cuando retrocedió 14,8% interanual. Construcción. Grandes ciudades del interior ya traccionan la creación de empleo. El empleo en la industria de la construcción interrumpió 9 meses consecutivos de caídas mensuales y en junio mostró un rebote del 1,7% en relación a mayo, de acuerdo al informe de coyuntura elaborado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, IERIC. La mejora de 4.462 puestos de trabajo estuvo traccionada por la región centro, en particular las ciudades de Córdoba, Santa Fe y el interior bonaerense, donde la actividad se pudo retomar rápidamente por la hasta ese entonces baja incidencia en los casos de coronavirus. Según el reporte del IERIC, hasta el sexto mes del año, había 273.269 empleados registrados que dependían de esa actividad, lo que implica una merma del 33,5% interanual. Por ese motivo, el IERIC aclaró que si bien continúa siendo un ritmo de contracción récord en términos de la serie histórica, ya que por tercer mes consecutivo el nivel de empleos formales en la industria de la construcción se ubicó por debajo de los 300.000, al mismo tiempo muestra el impacto positivo de la flexibilización de las medidas de aislamiento social, reflejado en una incipiente recuperación del volumen de ocupación. La construcción reacciona y genera expectativas la habilitación del AMBA. Desde el sector afirman que, gracias al efecto dinamizador de la industria de la construcción, la actividad empezó a moverse con una visión de corto plazo positivo. El dato negativo es que 1/3 de las obras totales están en el AMBA, que aún sigue con restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19. Para lo cual se empezó a afinar el lápiz con los gobiernos porteños y bonaerenses para establecer protocolos ya no de obra, sino de traslado de trabajadores. Fuimos mejorando mucho con las aperturas y con la obra pública, dijo Iván Sech, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, y aclaró que ese fenómeno se viene dando en todo el país
Explicó también que hay algunos distritos como Córdoba, Santa Fe o la ciudad de Buenos Aires que tienen algunos problemas fiscales y que pagaron a proveedores con bonos, por lo cual allí está siendo más difícil la ejecución. Los constructores afirman que tienen un protocolo para que las propias constructoras se hagan cargo del traslado de sus obreros, dado que se ha testeado en el interior del país que en las obras no ha habido contagios. En ese sentido, no parece haber diferencias con lo que ya ocurre en la industria, que tiene aceitado el sistema de viajes que evita el uso del transporte público. Luego de la paralización a fines de 2019 de las obras en el reactor nuclear Karen 25, unos 350 trabajadores fueron suspendidos de manera inmediata. A partir del nuevo acuerdo firmado, Atucha 1 permitirá que esos trabajadores de la UOCRA despedidos recuperen su trabajo. La Comisión Nacional de Energía Atómica instó a la empresa NASA, Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, generar un acuerdo para realizar todas aquellas contrataciones que permitan mantener al personal calificado perteneciente a la UOCRA y a la UECARA, Unión Empleados de la Construcción y Afines. Julio González, secretario general de la UOCRA en la localidad de Zárate, destacó: el inicio de este contrato se da de esta manera. Hay un grupo de 70 o 100 compañeros que son incorporados inmediatamente para recuperar el 100% de su salario. Y hay un salario de contingencia para aquellos compañeros que no ingresen inmediatamente, del 75% del salario. Para nosotros es importantísimo lo que se ha logrado, y así lo entienden los compañeros. La construcción comienza a mostrar signos positivos. Con una flexibilización mayor del aislamiento para frenar el avance de la pandemia de coronavirus, la industria de la construcción mostró mejoras, pero todavía está lejos de exhibir una situación de normalidad. Una encuesta realizada por la Cámara Argentina de la Construcción informó que de las obras con contrato vigente al 31 de julio pasado, el 54% están con desarrollo normal, el 17% están con demoras y el 13% continúan en situación de parálisis. La proporción de obras con desarrollo normal mejoró en los últimos tres meses, pasando del 34% al 54% actual, concluyeron los constructores en su informe. Según el mismo sondeo, en ese mismo periodo, el 56% de las empresas no realizaron presupuestos ni ofertas de obras públicas y el 53% no realizaron ninguna para obras privadas. De todos modos, ambos mejoraron respecto de junio, así lo informaron. Proyectan que alrededor de 900 obras privadas podrían reactivarse en la ciudad a mitad de mes. El Gobierno Nacional autorizó el desarrollo de actividades de construcción de obras de más de 5.000 metros cuadrados y de aquellas que estén a 90 días de su finalización. De acuerdo con la Agencia Gubernamental de Control Porteña, de las 3.552 obras que están detenidas desde el 19 de marzo, 400 obras son de más de 5.000 metros cuadrados y representan el 46% aproximado de metros a construir, y 530 obras se terminan en 90 días. En total, 930 obras retomarán su actividad con los protocolos vigentes, que representan más del 60% de los metros cuadrados que se encuentran en construcción en la ciudad de Buenos Aires. El presidente de la Cámara de Empresarios de Desarrollo Urbano, CEDU, Damián Tabakman, dijo que esta reactivación es una forma de empezar. Es un comienzo para las empresas. Y destacó: sabemos que la construcción es una prioridad para el gobierno. Es una actividad que dinamiza la economía y genera mucho trabajo a la gente. Claudio Moroni: en la pandemia se perdió menos empleo que en 2019. El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
atribuyó ese dato a una serie de medidas impulsadas por el gobierno nacional, como la prohibición de los despidos. También dijo que cuando pase la emergencia sanitaria, el desafío será ir hacia una paulatina y permanente recuperación del salario real. En ese sentido, destacó las medidas impulsadas por el gobierno de Alberto Fernández, como la prohibición de los despidos y de las suspensiones sin pago del salario, así como asistir a las empresas para mantener las unidades productivas vivas con la creación de la asistencia de emergencia del trabajo y la producción ATP. Tenemos que ir a un modelo de recuperación permanente y paulatina del salario real. La mejor herramienta que tenemos para eso son las convenciones paritarias, afirmó el ministro. Con las medidas que tomó el gobierno de protección de los contratos de trabajo, asistencia a las empresas para el pago de salario a través de los ATP, el IFE, etcétera, etcétera, lo que hemos logrado es contener una situación muy grave como es esta crisis derivada de la pandemia. Claro. La verdad es que la pérdida de empleo que tuvimos durante este periodo fue baja, fue 2.5. Claro. En esos estudios comparamos que en realidad lo que se perdió en la pandemia fue menos empleo que lo que se perdió ante 2019. Ante 2019 se perdieron 152.000 puestos aproximadamente, y durante la pandemia se perdieron 140.000+. O sea, se perdieron más durante el 2019 que durante el periodo de la peor crisis económica de la Argentina. Tucumán. La UOCRA, con la ministra Vargas Ignace, se reactiva la construcción. Con el objetivo de analizar cómo se está desarrollando la actividad de la industria de la construcción y si se cumplen los protocolos sanitarios en los lugares de trabajo, la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Ignace, mantuvo una reunión con el representante de la UOCRA local, David Acosta. Se trata de un sector que es muy importante para la provincia porque es un dinamizador de la economía, destacó la ministra de Gobierno. Ante la situación que se vive en el país y en Tucumán, la ministra constató que se cumplan los protocolos. Con la cantidad de las obras que el gobernador Juan Mansur vino gestionando, hemos tenido una reactivación importante. Vamos a tener una reunión para evaluar los números que nos arroja la actividad, detalló. En tanto, el representante de la UOCRA en Tucumán resaltó que desde que flexibilizaron la actividad producto de la pandemia en el sector de la construcción, aumentaron los puestos de trabajo. Se van a reactivar las obras y en el diálogo con los compañeros confirmamos que se cumplen con las medidas sanitarias. El distanciamiento, el uso de barbijo y los elementos sanitizantes, indicó David Acosta. Río Negro. Retoman en General Conesa las obras en la estación transformadora. La conducción local de la UOCRA se reunió con el intendente de General Conesa, Héctor Leinecker, y acordaron quitar del cordón sanitario las obras de la estación transformadora 1 y 2 para evitar que los trabajadores sigan sin percibir sus salarios y reactivar una obra fundamental para la provincia de Río Negro. Con el aval del gobierno provincial, las obras en las dos plantas termoeléctricas se reiniciaron. Es importante el aporte que ejercen los trabajadores constructores para destrabar el inicio de las obras y lograr reincorporar a los obreros, indicó el secretario de organización de la UOCRA, Viedma, Juan Carlos Colman. Esto fue Con Más Info.